first inauguration session. And I first of all would like to thank very much the president of this academic summit, Rector Monard, and of course also the rector, Madam Chanoine, that she indeed very spontaneously gave us this possibility here. Let me say that it's a pleasure to greet also the colleagues on the floor, like, of course, Mr. Jauregui, co-president of the Eurolat European Parliament, with whom I was on Friday at the closure. Then also, of course, the Secretario de Educación Superior de Ecuador, muchas gracias de estar aquí. And, of course, Commissioner Mudas, thank you very much for your very inspiring speech. Let me also greet the rectors, the professors here, but particularly also Mrs. Alicia Barcenas from CEPAL, Executive Secretary of CEPAL and a great friend, and a great friend of Latin America and the European Union, and of course our own people, I would say, naturally, Mr. Jorge Valdez, Secretario Ejecutivo, Presidente Ejecutivo, y Jean-Michel Blanquer, President of the Institut des Amériques, because we are working together, they are strategic partners. Ladies and gentlemen, señoras y señores, sabemos que la educación, y de manera muy específica, la educación superior, la ciencia, la tecnología, la investigación y la innovación constituyen un campo más y más prioritario cada vez en nuestra asociación estratégica entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Y realmente me alegro muchísimo que desde 99, cuando yo era secretaria de Estado de mi país, Austria, y había estado en Río, muchísimo realmente ha ocurrido. Y cosas positivas, especialmente a la creación del espacio común de educación superior. Pero es verdad que mucho todavía hay que trabajar, mucho hay que hacer, mucho hay que desarrollar. Por eso es bueno que los trabajos para la construcción de este espacio han evolucionado desde el ámbito intergubernamental, París 2000, después Guadalajara 2005, hasta el formato en que hoy nos encontramos, en el que es la comunidad académica misma de los 60 países que integran la asociación, que aporte su experiencia y sus evidencias empíricas a esta construcción del espacio común de educación superior, América Latina y Caribe y Unión Europea. Y creo que es muy importante. De hecho, en Santiago de Chile también veo aquí Héctor Casanova, que también ha trabajado muchísimo en eso. Hemos tenido un primer éxito porque también hemos podido establecer el foro académico permanente y también la Secretaría Ejecutiva. Sabemos que hay que crear estos foros para poder seguir trabajando, y creo que ahora ya tenemos un paso más. De manera paralela a estos esfuerzos para la construcción de este espacio euro-latinoamericano de educación superior, es verdad que el contexto global ha cambiado totalmente, y lo ha dicho muy bien el señor copresidente Jauregui, dando a su vez lugar a muy importantes cambios en cada una de las dos regiones, así como también en nuestras relaciones. Estos cambios plantean naturalmente en cada caso nuevos e importantes desafíos de variada naturaleza, pero yo creo que también nos dan muchas oportunidades, y efectivamente de hacer un espacio común de conocimiento, como ha dicho el secretario, yo creo que tiene toda la razón, es algo de lo más importante, porque sin educación, sin conocimiento, no hay progreso. En esa lógica, salta a la vista la necesidad para unos y otros de recuperar velocidad en mejoras de productividad, porque es el segundo paso, como ha dicho, creo, el comisario. Primero hay que hacer la parte científica y después la parte productividad y conectar con la economía. Y para nosotros es muy importante, aunque hay diferencias muy grandes entre
claro, Europa y América Latina todavía, yo creo que podríamos ir adelante complementando lo que tenemos y lo que podríamos hacer. La responsabilidad de este proceso, por lo tanto, y en virtud de sus objetivos, resulta mayor y su importancia crucial, por lo que es urgente impulsarlo hacia, yo diría, resultados concretos y más significativos, que afirmen después a las instituciones de educación superior también la promoción del desarrollo económico, pero también político y social de este espacio CELAC Unión Europea. Ahora bien, en este sentido, la cooperación biregional creo que tiene un gran valor añadido, pues además de contribuir a la excelencia en la capacitación y la formación de recursos humanos a través de programas de movilidad, como por ejemplo Erasmus Plus o el Centro de Investigación Conjunta, entre otros, ofrece una oportunidad de intercambiar, por ejemplo, infraestructuras, poner en marcha programas transdisciplinarios que permitan que los sistemas de educación no solo fortalezcan el desarrollo local, sino también incursionen en materia de investigación, de tecnología e innovación, así promoviendo la economía del conocimiento al vincular a las instituciones de educación superior, como he dicho antes, con este sector productivo. Ladies and gentlemen, in these times of global challenges, education and innovation, we all know that, are in the meantime key instruments for achieving solutions for many of these challenges. Say, and it was mentioned, I think, by all of you, climate change, but also food security, ICTs, and so forth. Hence, I think it is time for integrating all the efforts made in this dense net of cooperation efforts that constitute the EU-Latin American and Caribbean Partnership into one single agenda focused on one of the two long-run or long-term goals, the creation of this common education area, CELAC EU, that indeed includes 61 countries, and the achievement also of tangible results in this area. And in this mission, to strengthen and also facilitating an inclusive and also a participative dialogue of the many social actors, like the centers of higher education of the 61 countries, the EU-LAC Foundation, and therefore I speak also for all of us, has supported this very process from the start, together with the Institut des Amériques in Paris. In this regard, ladies and gentlemen, we believe that this academic summit represents, I would say, another unique opportunity which the academic community of Latin America and the Caribbean and the European Union can jointly develop and propose concrete public policy proposals to the heads of states and heads of government. Some might think that the EU, Latin American and Caribbean process has become a little stale, but I think if we choose the right objectives and the right topics, and I think este espacio de conocimiento, this community of knowledge, is really a very, very important topic, I'm sure we can re-dynamize this process. Therefore, ladies and gentlemen, let us seize the opportunity, aprovechenla y mucho éxito en sus reuniones, y espero que tengan realmente algo muy importante que decir después a los jefes de Estado del Gobierno. Muchas gracias.